En Lucas 22, 19, 20 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Qué es lo que Jesús realmente quiso decirnos con lo que, con estas palabras, con lo que él hizo? Bueno, pues lo que Jesús hizo fue un compromiso verdadero con cada uno de nosotros. En el pueblo judío, en los tiempos de Jesús, cuando un joven quería casarse con su novia y pedirle su mano, él primero acudía con su padre y supongo que le decía, oyes, papá, encontré a la persona indicada para mí, a la chica más linda, a la que me entiende, que me comprende, que me quiere realmente, con la que quiero pasar mi vida, con la que quiero hacer un pacto verdadero. Y el padre, al ver realmente que este amor era verdadero, él iba, supongo, y abría su mejor vino, lo destapaba y lo servía en una copa. Y esta copa se la daba a su hijo. Qué interesante. Qué sorprendente, porque es lo que Jesús nos dijo a nosotros. Nos dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros es derramada. Yo quiero un compromiso real y verdadero contigo. Yo quiero esto contigo realmente. Él realmente hizo un compromiso, no del 50%, del 85%, del 99.99%. Él hizo un compromiso del 100%. Y lo llevó a un lugar, a un punto más allá de lo que alguien pudo haber imaginado, que fue realmente dar todo por amor. Realmente no lo dijo solo con palabras, sino lo actuó y fue más allá. Nosotros al conmemorar esto, esta Santa Cena, es ir más allá, es también hacer nosotros un compromiso con Jesús. No solo Él hizo el compromiso con nosotros, porque nosotros al beber esa copa, al aceptar ese amor, aceptamos ese compromiso. Y un compromiso no es un compromiso a medias, porque ahí tiene que expresarse lo que realmente sentimos hacia la otra persona. Al aceptar ese compromiso es igual dar el 100%. Vamos a invertir el 100% por amor a Jesús. Y a pesar de que nosotros nos fallemos, a pesar de que nosotros no hagamos o no cumplamos este compromiso al 100%, Jesús nos perdona y nos da una oportunidad día con día para hacer este compromiso más cercano. Porque un compromiso es una relación y es una relación cercana que existe, una interacción entre dos personas, en este caso entre Jesús y nosotros.